En este video vamos a hallar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bien, y para hallar esta distancia del punto A al punto B vamos a aplicar la siguiente propiedad. ¿Qué dice? La distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Identificamos, x1, y1 son las coordenadas de A, x2, y2 son las coordenadas de B. Como observación, ustedes pueden elegir los puntos al revés, ya que la distancia del punto A al punto B es la misma que la distancia del punto B al punto A. Entonces tenemos, la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, es decir, 4 tercios menos 3, esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1, es decir, menos 1 menos 1 medio, y esto al cuadrado. Tenemos raíz cuadrada. En el primer término, 4 tercios menos 3. Vamos a realizar las operaciones. Tenemos 4 menos 3 por 3 es igual a 9. Todo esto entre 3. 4 menos 9 es igual a menos 5. Entre 3. Es decir, 4 tercios menos 3 es menos 5 tercios. Y lo sustituimos. En el primer paréntesis tenemos menos 5 tercios. Y esto al cuadrado, más. Ahora para el segundo paréntesis realizamos lo mismo. Menos 1, menos 1 medio. Tenemos, menos 1 por 2 es menos 2. Menos 1 y todo esto entre 2. Menos 2 menos 1 es menos 3 entre 2. Es decir, es menos 3 medios. Entonces, en el segundo paréntesis tenemos, menos 3 medios. Y esto lo elevamos al cuadrado. Seguimos. Tenemos raíz cuadrada. Menos 5 tercios al cuadrado es igual a 25 novenos. Más. Menos 3 medios al cuadrado es igual a 9 cuartos. Ahora dentro de la raíz tenemos una suma de fracciones y la vamos a realizar. 25 novenos más 9 cuartos. Tenemos 25 por 4 es igual a 100, más 9 por 9 es igual a 81. Esto entre 36, que es la multiplicación de los denominadores. Seguimos. 100 más 81 es 181. 36 en el denominador. Y tenemos raíz cuadrada. El resultado de la suma de fracciones es igual a 181 36avos. Y podemos simplificar esta cantidad. Tenemos, aplicando leyes de los radicales, raíz cuadrada de 181 sobre raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada del numerador no es exacta, entonces la escribimos igual. Raíz cuadrada de 181. En el denominador, la raíz cuadrada es exacta, que es igual a 6. Entonces, para concluir, la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de 181 sobre 6. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más este tema en virtual.lat.